Bienvenidos a Fútbol con Historia. Seguimos repasando las anécdotas, las vivencias, los partidos históricos, los momentos vividos por los grandes protagonistas de este hermoso deporte, el fútbol. Sigan con nosotros en ABC TV. Eumelio Ramón Palacios, hoy con 54 años, llegó a jugar hasta los 45. Fue un potente atacante que aparecía tanto por el centro como por ambas puntas, sin inconvenientes. Es junto a Roberto el Toro Acuña y el peque Miguel Benítez, uno de los futbolistas que jugó por más tiempo. A los 16 años vino a Asunción procedente de su natal Villarrica para fichar en las inferiores del Club Libertad y no tardó en dar el gran salto a primera. En realidad yo me inicié muy jovencito. Yo soy de Villarrica, me inicié en la inferior en el Atlético Guaraní. De ahí pasé al Silvio Petirossi cuando tenía 15 años y estaba estudiando. Después terminé el colegio a los 17 y el profesor Arrúa, en ese entonces que era mi profesor de educación física en Villarrica, me ofreció venir a Libertad. Yo le dije que no, era muy difícil porque mis padres eran muy humildes. Entonces me iba a costar mucho, que era imposible. Para mí el fútbol era imposible porque éramos pobres. Entonces tenía que estudiar. El lema de mis padres era terminar el colegio y estudiar y ser un profesional. Sea lo que sea, pero ser un profesional para que uno pueda sostenerse en la vida, ¿verdad? En ese entonces, como el profesor me insistía bastante en que vamos, que solamente una semana. Entonces yo me animé, justo se dio la casualidad que yo tenía que venir acá en la facultad a estudiar. En ese entonces había preparatoria de 2-3 meses y eso. Entonces yo me vine hacia acá. Yo me vine hacia acá y en ese lapso de 2 semanas yo aproveché, el profesor me venía a buscar, no me iba a la facultad y me venía a Libertad a entrenar. ¿Verdad? A la una semana ya se me acerca el señor Marco Argaña, en ese entonces, don José Paredes, y me pregunta de dónde soy y yo le dije, soy de Villarrica. ¿Y quién te trajo? El profesor de Arrúa. Entonces me dice, ¿y tú pase? Y está en Villarrica. El problema es que yo no podía decirle a mi papá, pues yo me escapé, yo me escondí para irme ahí. Entonces me dijo, no, vos te vas a quedar. El profesor ya te eligió. Entonces yo le dije, no, pero yo no puedo porque yo tengo que estudiar. Mi papá me dijo que tengo que estudiar y yo soy pobre. Mis padres son pobres y van a estar por mí. No, no te preocupes por eso. Entonces, a las 2 semanas terminó eso, yo no me volví ahí a Libertad. Y el señor empezó a buscar. El señor Argaña y el señor Paredes. Y me consiguieron y me insistía, entonces vine a Libertad. Para lograr quedarse en las inferiores de Libertad, algunos dirigentes de este equipo viajaron a dialogar con su padre, porque Eumelio había llegado a nuestra capital para estudiar en la universidad. Un día amanece y me dice, tenemos que ir a traer tu pase. Pero yo a mi papá nunca le dije nada. Y mucho menos le dije así que falté a la facultad. Entonces, en ese entonces había don Jesús Manuel Pérez, tenía esos Toyotas, esos parecían militares. Y vino el señor, me recogió, cuando yo vivía en 11 Proyectada y Yegro, en Barrio Obrero. Me buscó y me fui. Y llegué en mi casa en Villarrica y mi papá pensó que yo me agarró los militares, estaba preso. Y se baja conmigo el señor y me dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Y le dijo, vengo a buscar a tu hijo, necesito que su pase. Pero ¿cómo? Si él está estudiando. No importa, él puede seguir estudiando. ¿Y cuánto es lo que vale el pase de tu hijo? Y mi papá esas cosas nunca manejó porque no. Era, a ver cómo te digo, era entre medianamente inteligente para abajo, ¿verdad? Entonces él enseguida, como tenía un amigo que le gustaba el fútbol, le llamó. Profesor Garcete, y vino, y le dijo.
¿y tu hijo? ¿Esto? ¿Cuánto cuesta? Y el profesor le dijo 600 mil guaraníes. 600 mil guaraníes. Bueno, listo. En ese momento le pagó los 600 mil guaraníes. Mi papá y mi mamá casi se desmayó. No creían lo que estaba pasando. Y ahí me inicié. Me imagino que yo me hubiese recibido de economista, porque estudiaba en ese entonces era economía. Que ahora es administración, todo ese tema, ¿verdad? Y me imagino yo que hubiese terminado eso. Creo yo, ¿verdad? No sé, uno nunca sabe, pero para mí, porque la idea de mis padres fueron tener una profesión, ¿verdad? Y en ese entonces el fútbol no era tan remunerativo como ahora, pero de un momento a otro, de la pobreza en que estábamos, de repente mi papá tiene 600 mil guaraníes, era muchísima plata, ¿verdad? Te estoy hablando de la década del 81, 80. Era demasiado plata. Con decirte que en esa época el escarabajo era lo último que había, costaba 300 mil. Debutó en la máxima categoría en el campeonato de 1984 contra Olimpia, cumpliendo una colosal actuación, siendo uno de los responsables del gran triunfo por 1-0. Me imagino que yo me hubiese recibido de economista, porque estudiaba en ese entonces era economía, que ahora es administración, todo ese tema, ¿verdad? Y me imagino yo que hubiese terminado eso. Creo yo, ¿verdad? No sé, uno nunca sabe, pero para mí, porque la idea de mis padres fueron tener una profesión, ¿verdad? Y en ese entonces el fútbol no era tan remunerativo como ahora, pero de un momento a otro, de la pobreza en que estábamos, de repente mi papá tiene 600 mil guaraníes, era muchísima plata, ¿verdad? Te estoy hablando de la década del 81, 80. Era demasiado plata. Con decirte que en esa época el escarabajo era lo último que había, costaba 300 mil en libertad. Porque cada técnico tenía su forma de trabajar. Y en ese entonces me tocó casi seis meses bajar a la juvenil en libertad. Eran tiempos difíciles. Era jodido, Jodido, ¿verdad? Y el pasaje era 5 guaraníes, yo ganaba 150. La gente iba ahí, la porte. No jugaba más en primera. Después vino Rubén Garcete, papacito Garcete. Y lo primero que hizo fue levantarme otra vez a mí en primera. Y ahí ya no paré más. Y ahí, por todos lados. Sigan con nosotros el Arcón de los Recuerdos en el fútbol. Lo continuamos repasando en Fútbol con Historia a través de ABC TV. Eumelio siguió su ascendente carrera y en 1987 fue citado a la selección absoluta para disputar la Copa América en Argentina. También jugó la Copa América de 1989 en el Brasil y las eliminatorias para el Mundial de Italia 90 que perdió Paraguay frente a Colombia. Y después volví a Cerro Corá. Siempre yo salía y volvía a Cerro Corá. Salía, volvía a Cerro Corá. Siempre ahí. Después me fui a todas las selecciones, la Copa América del 87, del 89. La eliminatoria de Italia 90, el único año que el Paraguay no pudo irse al Mundial. Después se fueron como tres seguidas. Jugué la selección de UNICEF en Japón, que se juega cada año a beneficio. Todas las figuras de Sudamérica se juntaban ahí. Me tocó la oportunidad, Bilardo era el técnico. Estaba Maradona cuando arrancaba Maradona. Y me tocó grandes figuras, le enfrenté a grandes figuras también y muy, muy agradecido al fútbol, sobre todo a mis padres que en medio de la pobreza ellos siempre
creyeron en mí y una vez que se dieron cuenta de que yo podía llegar, me ayudaron en todo. Dejaron de darle a mis hermanos para que yo no necesite nada. En 1990 fue adquirido por Cerro Porteño, que se preparaba para disputar la Copa Libertadores. El técnico fue don Sergio Marcarián, el mismo que lo hizo debutar en Libertad en el 84. Y en el 90 se da la casualidad de que me fui a Cerro de Libertad, porque Cerro Corá, Cerro Corá compró mi pase en ese entonces, porque Cerro no quería pagar una suma X, porque yo me fui a préstamo a Cerro. Y en ese entonces ya Cerro Corá estaba ya metido en el fútbol también y no quiso pagar $90,000 que costaba mi pase en esa época. Y se acercó Cerro Corá, pagó los 90 y me fui a Cerro Corá. Pero ya saliendo campeón de Cerro en el 90. Era don Marcos Trovato, el papá del presidente de Olimpia, que en ese entonces era un chiquito que rondaba por el Club Cerro Corá también. Y yo me iba a la oficina de su papá y él estaba chiquito, siempre también metido en el deporte, ¿verdad? Y ahora todo un presidente del Club Olimpia. El general Hinojedo le juntó a todas las personas pudientes para explotar ese club. Y aparecieron todos, pero todos eran pudientes, ¿verdad? Entonces juntaron los 90 y... ¿Qué tal Cerro? En Cerro fue, yo creo que el equipo de Cerro, cuando estuvimos todos ahí, fue uno de los mejores equipos después de los Arrugas, los Osorio, todos los Jarazayeres. Nosotros teníamos un equipazo. Prácticamente éramos invencibles. Sergio Marcarián, que fue el que era mi entrenador en Libertad, y de ahí me llevó a Cerro. Cuando él se fue a Cerro, me llevó a mí. En Cerro estábamos un equipazo, estaba El Gato, estaba Zavala, Rivarola, Cristaldo, Justo Yaque, Juan Manuel Bataglia, Rivero, Pedro Garay, Estruguay, Sotelo aparecía. Imagínate, Seferino Villagra, Miguel Sanabria. Un equipazo. Era los partidos que nosotros ganamos 3-4-0 todos los partidos. Llevábamos 15.000 personas. En 1991 tuvo una breve pasantía en Cerro Corá, hasta que al año siguiente fue transferido a Colombia para codearse junto a René Higuita, Arnoldo Iguarán, el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, las grandes estrellas del balompié cafetero en aquel entonces. Fueron 4 temporadas donde integró los planteles del Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Deportes Tolima y el Atlético Huila. Justo jugamos Cerro Corá, Olimpia. Y vinieron a verle a unos jugadores de Olimpia. No me acuerdo si era Samané o Adriano o a quién. Pero a uno de Olimpia. Y ese partido yo jugué y se quedaron conmigo. Esa noche me llamaron la gente de Cerro Corá, me dijo, este emisario te quieren hablar. Me llevaron ahí en el Hotel Excelsior. Nos juntamos ahí, me dijo, ¿te quieres ir? Sí, me quiero ir. Le dije, yo me estoy recuperando, no importa. Me fui al Pereira. Vinieron por otro y me llevaron a mí. Ahí inicié el periplo por tierra colombiana, en el cual estuve 7 años. Jugué en el Pereira, jugué en el Deportivo Cali, jugué en el Tolima siendo campeón, en el Atlético Huila, hice muchas amistades ahí. Jugué con las grandes figuras del fútbol. Todas fueron maravillosas, porque en cada ciudad donde estuve siempre me trataron como el mejor de todos. Y eso era algo muy grande para mí, porque yo era extranjero. Aparte de eso, en Pereira, por ejemplo, le querían mucho a los paraguayos. Estaba como en mi casa. Había muchos paraguayos ahí. Uno que se casó ahí, se quedó a vivir, tenía un restaurante, Boailla, que según, así como contaba, él jugaba en Nacional. Ese era nuestro lugar de reunión. Porque todos éramos, ahí comíamos empanadas, ahí comíamos los asados, ahí comíamos mandioca, todo era ahí. Sí, y su hijo jugaba con nosotros en el Pereira, que en ese entonces se fue conmigo Felipe Peralta y Daniel Navarro. Después yo, a los 6 meses, le rescindió el contrato y me quedé yo. Terminé el año con ellos. Y en ese año, Miguel Company, que era técnico del Deportivo Cali, me llevó al Deportivo Cali. Y en el Pereira
entramos en el octogonal, que era lo más difícil para ellos en ese año, después no sé cuántos años. Eso fue lo ya el boom. En el Cali también entramos en el octogonal, pero no pudimos, llegamos hasta cuarto de final. En el Tolima sí fuimos campeones. Y en el Huila estuvimos ahí siempre peleando. En primer año peleamos el descenso, nos salvamos. En el segundo año estuvimos media tabla, pero nunca llegamos al octogonal, que es el, en realidad empieza el campeonato en Colombia. ¿Sí? Y aparte de eso, allá es diferente, porque nosotros jugamos domingo, miércoles, domingo. Allá no hay descanso, allá juega miércoles, jueves, entrenar, viene, viajar, sábado, jugar, domingo, jugar, volver. Todo es puro viaje y juego. En 1997 regresó a nuestro país para seguir dándole a la redonda e integró los conjuntos de Guaraní, nuevamente Cerro Corá, Colegiales y por dos meses San Lorenzo. Y el último partido allá en cancha de Temperatriz me tocó hacer el gol, el último, terminaba el partido, era la última pelota, un cabezazo, gol, ascendimos a la intermedia, ahí sí ya le dije, no, olvídate, ahí, aquí ya no, ni si me llora, ni si me da toda la plata del mundo, ya no juego. Allí dejamos el Cotema con eso. ¿Por qué ya no ponen diciendo? Porque tenía todavía esas ganas. Si bien es cierto, las ganas nunca terminaron, pero el problema ya es que los chicos, los más jóvenes, ya son rápidos. Y ellos me dijeron, o sea que mis amigos, ¿cómo venís? Jugar a la B. Y yo le digo, ¿qué tiene? Igual, yo a mí me gusta el fútbol y en este equipo hice muchas cosas también. Y jugué, sin problema. Ascendimos, jugué. Después, en el 97 me prestó a Guaraní para jugar Copa Libertadores. Al ir llegando el momento de colgar los botines, siempre volvían las ganas de jugar y lo hizo en el ascenso vistiendo la casaca del Club Cerro Corá hasta los 45 años, gracias a su disciplina para cuidarse a diario. Jugué hasta los 45 años. ¿Por qué? Y porque siempre estaba en Cerro Corá. Ya en esa época jugábamos en Cerro Corá, estábamos en la intermedia, a la B, de la B a la intermedia. Siempre estábamos así, ¿verdad? Y siempre, a inicio de año me dejaba, ¿verdad? Y después, mitad de campeonato, Mingo Irala y Frey era el técnico, me decía, dale unas manos, ya, jugan otra vez, necesito un nuevo. Y así me convencía a ellos y volví a jugar. Y así me iba, y así me iba. Y cada año yo me retiraba, pues a mitad de año volví a jugar. Me retiraba y volví a jugar. Y después, cuando llegué a los 45, volví a jugar ese medio torneo, igualito conmigo, Irala otra vez, y me dijo, dame una mano, vamos a ascender. Y el último partido allá en cancha de Temperatriz me tocó hacer el gol, el último, terminaba el partido, era la última pelota, un cabezazo, gol, ascendimos a la intermedia, ahí sí ya le dije, no, olvídate, ahí, aquí ya no, ni si me llora, ni si me da toda la plata del mundo, ya no juego. Allí dejamos el Cotema con eso. La humildad, el respeto hacia la persona. Mis padres siempre me inculcaron el respeto. Sea persona mayor que vos, siempre el respeto, lo que sea. Y siempre le traté de igual manera a cualquier persona. El hecho de que yo haya jugado fútbol no quiere decir que yo sea más que tal o cual persona. Siempre traté de inculcarle que yo soy igual que él. Y yo tuve la suerte de jugar al fútbol. Esa es la pequeña gran diferencia. A mis amigos, a toda la gente. Yo me voy en donde me invitan, yo me voy en colectivo. La gente me ve y me dice, ¿qué hace acá? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Acaso no puedo viajar en colectivo? Yo soy igual que vos. No, pero vos jugaste al fútbol, tenés mucha plata. No, la plata no es todo. En la vida la plata no es todo. Y yo juego partido ahora por todos lados. ¿Qué le diría al fútbol? Gracias. Yo creo que es corto lo gracias. Si habría una palabra que pueda significar más que gracias, lo haría lo mismo, porque el fútbol me dio muchos amigos, el fútbol me dio la oportunidad de ayudarle a mis padres,
a mis hermanos. El fútbol me dio la oportunidad de poder criarlo bien a mis hijos. Tengo 4 hijos. Una se llama Vanessa. Los otros son mellizos, se llama Renato y Mohamed. Y otro, que es chiquito, de teniente, se llama Santino. Y gracias al fútbol, ellos tuvieron lo mejor, obtienen lo mejor. Eumelio Ramón Palacios es un ejemplo de superación para un profesional que arrancó con las dificultades propias de uno que se inició con los sueños y la ilusión desde el interior del país para destacarse en el fútbol grande de nuestro país.